semana. Bueno, y llegamos a tiempo para empezar con este tema del día de hoy, que además está súper fuerte. Agárrense como si los llevara yo atrás de la moto, ¿eh? Agárrense. Hoy nos va a acompañar Emma, una madre dispuesta absolutamente a todo con tal de liberar a su hija del maltrato a la que la somete su padre. Claro, este se enteró hace poco que va a tener un hijo. Mi hija está embarazada y es la vergüenza de mi marido. Es el tema y bueno, ¡vámonos como la moto itálica corriendo! Ya no soporto los maltratos de mi marido. Porque mi hija salió embarazada. Me preocupa el futuro de mi nieto porque mi esposo no lo quiere. ¿Cómo estás, Emma? Buenos días. ¿Cómo pásate, mi vida? Desesperada, triste, porque mi esposo... Mi hija salió embarazada y mi esposo se enteró. Mi vida es un infierno. ¿Es tu única hija? De mujer, sí. Tengo otros dos hijos hombres. Pero mi esposo nos ha hecho la vida imposible. Nos tiene encerrados con llaves desde hace 5 meses. ¿A quién tiene encerrada con llaves? A mi hija y a mí. No nos deja salir de embarazada. ¿Porque se enteró que ella está embarazada? Sí, mi hija tiene 8 meses. ¿Pues que era prehistoria o qué? Porque dice que somos la vergüenza del pueblo y... No nos deja salir ni al mandado. Mira, maltrata a mi hija y a mí nos ha pegado. Mira lo que me hizo. Me golpeó por defender a mi hija que la estaba maltratando. Y ay, yo tengo muchas cicatrices en mi cuerpo. Odio porque dice que... ¿Que por qué? Que yo soy la alcahueta, que yo tengo la culpa de todo. Y lo peor es que mi suegra lo apoya. Dice que sí, que porque como mujeres tenemos que estar en la casa. ¿Que por qué? Por mi culpa, por dejar a mi hija. Que por dejar a mi hija tiene que... Que por dejar a mi hija que saliera con su amigo salió embarazada. Y que yo soy la alcahueta, que yo soy la... Emma, vente. Ven, siéntate aquí, por favor. ¿Qué cosa tan espantosa? ¿Tu hija tiene cuántos meses embarazada? Ocho meses. ¿8 meses? ¿Y ni una sola vez ha ido al médico? No, porque no quiere. ¿Y no le deja salir a la calle? No, no deja ni que la llevemos infierno. Al doctor. Dice que porque mi suegra es partera, que ella la ha visto. Y yo le digo que necesito que un doctor vea a mi hija para hacerle un ultrasonido porque... Por supuesto. Porque quiero saber cómo viene mi nieto porque él la maltrata, le que nos ha pegado. Entonces, ¿a tu hija la ha pegado embarazada y también? Nos ha aventado. Y entonces nos dice que... Que si mi suegra me vio a mí de mis 3 hijos, que por qué no con mi hija, que por qué no, que doctor es nada, y que no la va a llevar a ningún hospital ni nada, y que inclusive quiere que regale al bebé cuando nazca. Y yo estoy preocupada por mi nieto, porque ya le falta un mes de nacer, y dice que no, que ahí no lo quiere para nada. Emma, a ver, vamos por partes, mi vida. Yo entiendo tu preocupación, entiendo que estés aterrorizada, entiendo que estés tan angustiada, pero te voy a decir algo. En primer lugar, cuando menos ya saliste del encierro, viniste aquí y lo que te puedo garantizar y te lo ofrezco de todo corazón es que nosotros nos vamos a encargar de que tu hija esté bien, de que el niño, de hacer una revisión inclusive, mandamos traer un aparato que es la última tecnología, le van a hacer un ultrasonido para que tú te estés tranquila, tu hija también que esté tranquila, que el bebé viene bien, pero sobre todo, mi vida... Si tu hija no quiere dar a su bebé en adopción, no lo va a dar. Bueno, no puede contra esa voluntad. Tu hija ya es mayor de edad. Y él dice que si no lo da, lo va a hacer que se va de la casa de ella, pero yo no quiero que ella se vaya porque yo desde los 10 años quedé huérfana. Me quedé con mis abuelos, pero mis tíos me maltrataban, Emma, me pegaban, Emma, me humillaban. A ver, Emma, ¿tú no quieres que se vaya tu hija? No, porque yo soy su única familia. Pero escúchame. Yo creo que también, independientemente de lo que pasa con tu hija, tenemos también que hacerte entrar en razón a ti. ¿Por qué? Si quedaste huérfana a los 10 años, si pasado el tiempo te encontraste a este hombre con el que te casaste, y tú crees que tienes a la familia ideal, ay, Emma, pues qué triste decírtelo, pero yo creo que estás bien equivocada. Porque si tu marido te maltrata de la manera en como me lo estás diciendo, eso es inhumano, eso es incorrecto. Y eso no se llama matrimonio, sí, señores. No debe ser. Además, es muy duro contra tus hijos. O sea, no nada más la remete contra la mujer, sino a los hijos. Fíjese lo que hace con uno de ellos, el que tiene 18 años. Desde adolescentes, desde los 13, 14 años, lo llevaba con mujeres.
Entonces cuando en una ocasión él le dice, vámonos, José, vámonos. Y él no quiso ir, le digo, si no quiere ir, déjalo. O sea, me golpeó y de ahí él lo rechaza. Dice ¿Te que, golpeó esa vez también? Sí, y él lo rechaza y dice que no es hombre. Entonces el mayor sí le sigue los pasos. E inclusive del mayor dice que está orgulloso porque es igual que él. También él llega, nos grita a su hermana y a mí, y a mi hijo también, al otro. Le dice que no, que nada más mi esposo y que nada más tiene a su hijo, este Manuel mayor, que el otro no, no lo quiere. Emma, te tengo que preguntar algo antes de hacer pasar a tu marido. Tengo que hablar con él, obviamente. ¿Tú estás enamorada? Lo que pasa, Rocío, que te digo que yo cuando, como desde niña quedé muy sola, o sea, yo me casé muy, con él a los 20 años. Y yo siempre lo había decidido en todo, hasta mi suegra también, en todo lo que me decía mi suegra. Yo te hice otra pregunta. Obedecer no es amar. Es más, quien te ama no te obliga absolutamente a nada. El amor es algo natural, es algo que tiene que ser intercambiable de una parte hacia otra sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Tú lo amas? Pues yo creo ya no, Rocío. Yo nomás quería estar ahí por mis hijos, pero... Yo te digo siempre... algo, te digo algo y va a sonar bien cruel. Por tus hijos debiste haberte salido de ahí hace muchos años, pero la decisión la tienes que tomar tú. Mientras eso pasa y mientras tú piensas qué es lo que quieres hacer, voy a pasar a Juan, pero antes te quiero recordar algo. Sea cual sea la decisión que tú tomes, cuentas con todo el equipo de Cosas de la Vida. ¿Sí? Quiero salir de ahí. Adelante, Juan. En mi casa no admito bastardos. Si mi hija no da en adopción ese niño que está esperando, que se largue de mi casa. Buenas tardes. Siéntese aquí, por favor. ¿Qué te pasa, Emma? ¿Qué le pasa? ¿Qué vienes a llorar? ¿Eh? No vine a llorar, vine a defender a mi hija y ahora, ¿por qué te das valor, Emma? ¿Cuál que te trato mal? Si siempre porque te he dado todo lo mejor. Rocío, así se pone en la casa, no se presta Rocío, ni para hablar, Rocío, no pega. Mira. Pero escúchame, mira, tú también, es, ¿no? No vengas a llorarle a Rocío. ¿Por qué no? Porque no es lo que le estoy haciendo, señor. ¿Ah, no? No. ¿Qué es lo que pasa? A ver, me voy a trabajar. Siéntese, doña Emma, siéntese usted aquí. Dígame una cosa, ¿qué haría usted si de pronto los papeles se voltean? Y si usted es el que recibe golpes, humillaciones, maltratos, y está viendo cómo a lo más querido que usted ha parido, porque usted no parió, parió ella, ¿verdad? Que son sus hijos, pues reciben un mal ejemplo y además los obligan a hacer cosas que ellos no quieren, como por ejemplo, llevarlos con mujeres para que vivan su primera experiencia sexual. Cuando eran apenas 13, 14 años. Eso independientemente de lo que el tema que hoy tenemos aquí, que es acerca de su hija, que a partir de que usted se enteró que ella está embarazada, ha recibido puros golpes y humillaciones de parte de usted, Rocío. Y no la deja ni salir, ni asomar la nariz, Rocío, a la calle. Es una vergüenza para mí. No me diga. Sí. ¿Por qué, señor? Porque soy un hombre y fui criado. Yo soy la culpable. Sí, la mujer debe de estar en su casa, Rocío. ¿Según quién? Según mis creencias. También el hombre tiene que estar en su casa. Pero hay que trabajar. ¿Y te ha faltado algo, Emma? Todo, salgo temprano respeto, a trabajar. Respeto, digo yo, nada más. Perdón. Sí, porque nos golpea, no sé. Así se pone, así todo. Por eso, Rocío. ¿Por eso qué? Hola, mi suegra, lo apoya. Me voy a trabajar para traerle todo a ella y darle a mis hijos también. Ajá. Me descuida la niña, ¿ahora con qué me sale la niña? Le está embarazada. ¿Por qué se la descuidó, señor? Porque yo le cargué a ella, a la niña. Oiga, señor, ¿de quién es la niña? ¿De quién es hija? Es nuestra hija. Ah, entonces usted también tiene obligación, ¿no? Claro, pero salgo a trabajar, o sea, yo llego tarde. Señor, mire, no sé en qué siglo piense usted que vive, pero sin duda estamos en la era de la tecnología, del microchip, donde muchos de los medios de comunicación ya están desbordándose inclusive. ¿Eh? Usted no tiene por qué estarle poniendo un grillete a su hija para que no salga de su casa. Sí. Ahora, ¿dónde está su confianza como padre? ¿Qué cree, que su mujer va a andar atrás de la hija todo el tiempo? No. Sin duda alguna, no es lo mejor que la hija haya salido embarazada, pero una vez que lo hizo, ¿que la va a rechazar? Por lo que me hizo, es una vergüenza para mí, Rocío. Mi hija terminó la secundaria y quería seguir la prepa y él ya no la dejó. Dijo que las mujeres no servimos para estudiar, sino para pero estar para en la casa. Son, que mamá, para estar en el hogar. Deben mi hija de estar en la casa para atender a un marido. Sí, y quería seguir la prepa y él dijo, no,
como últimamente sucede con estas cosas de la vida. ¡Culpa de nadie! Dele gracias a Dios, lo que está esperando es un ángel. Y Dios no envía ángeles a cualquier persona. Ese es un niño en el mundo. Mi hija está embarazada y es la vergüenza de mi marido, nuestro tema. Y así, señores, regresamos con más de esas cosas de la vida. Ni le cambie, no vale la pena, de verdad. Quédese aquí. Informativo. El gobernador de Jalisco, Emilio González,